El pasado miércoles 30 de mayo se celebró la gala de entrega de los cuartos premios El Periódico de Aquí, de Lorta Sur, un evento que se celebró en el Castillo de Alacuás y que reunió a una amplia representación de la comarca. Los galardones se clasifican en 16 categorías diferentes y en esta edición el de la categoría de Igualdad ha recaído en el Ayuntamiento de Mislata por su Plan de Igualdad Municipal. Este premio fue recogido con mucha satisfacción por el alcalde del municipio, Carlos Fernández Bielsa. Bueno, pues sí, es un día importante para nuestra ciudad porque nos reconocen el trabajo, el esfuerzo, la dedicación y el empeño que ha puesto el Ayuntamiento siempre en políticas de igualdad. Es un reconocimiento a la aprobación de nuestro primer plan de igualdad, no solo para los trabajadores y trabajadoras del Ayuntamiento, sino también para toda la ciudadanía. Mislata ya tiene un plan de igualdad para poder continuar en la lucha contra la violencia de género, para poder educar en valores, para poder mejorar la conciliación familiar y laboral de las mujeres, para la equidad, para luchar entre todos por conseguir una ciudad más igualitaria, una ciudad donde los hombres y las mujeres sean libres, sean iguales, y de eso nos podemos sentir orgullosos. Este proyecto, aprobado el pasado mes de abril, en una primera fase se instauró en el Ayuntamiento a nivel interno, para los trabajadores y trabajadoras. Posteriormente se amplió para toda la ciudadanía. Se trata de dos planes que vertebran la participación ciudadana con el apoyo de todos los agentes sociales, asociaciones vecinales, culturales, juveniles, deportivas y festivas. Y sin duda también cuenta con una tutela de las asociaciones de mujeres, un tejido asociativo con mucha historia en Mislata, que trabaja permanentemente promoviendo la igualdad entre mujeres y hombres. Y si nos dan un premio precisamente por ser de los primeros municipios en poner en marcha un plan de igualdad, pues uno solamente puede sentir orgullo. Así que muy agradecido. Pero este galardón no fue el único que recogió Carlos Fernández Bielsa, ya que también se premió a la Mancomunidad del Horta Sud por su apuesta por el deporte tradicional. Por la pilota valenciana, en la primera trobada de escoles de pilota valenciana de la nuestra comarca, que es un hecho importante, que es defender nuestro patrimonio, defender nuestro deporte autóctono, que además es bien de interés cultural, y por tanto pues que nos den un reconocimiento por ese trabajo de los 20 municipios de la comarca en defender nuestra identidad y nuestro patrimonio deportivo y cultural, pues es muy importante. El Ayuntamiento de Mislata trabaja constantemente por conseguir la igualdad de género y la igualdad de oportunidades en todos los ámbitos sociales, y precisamente esa buena labor es la que ha querido destacar y premiar El Periódico de Aquí.